tema. Como siempre, hoy haremos prácticamente medio tema y el próximo día, que es la semana entre exámenes, otro medio tema. ¿Para la clase siguiente? Sí. Entre exámenes, ahí hay un sábado en medio. Ajá. Que creo que es el 3, creo, no sé seguro. Vale. Ah, entonces ese 3 sí es clase. Vale. A no ser que te presentes, ¿no? Porque el 23 es el primer... El primer examen es el día 23 y el siguiente en los 15 días. Lo que no suelo hacer es el examen en clase, en la semana intermedia, ¿eh? No. Lo que sí hago es, como nunca da tiempo, pues por lo menos hacer... Hoy haremos dos ejercicios y el próximo día otros dos de este tema. A menos de que alguien tenga alguna duda, pues que me avise con antelación. ¿Qué duda es para que ese día lo veamos en clase? Bueno, el tema este cuarto es el de procesamiento paralelo, que tenéis ahí la teoría explicada en los vídeos y además bastante repetida. Pero no nos vamos a meter mucho en ello, en la teoría. Lo que sí vamos a ver es que el principio del procesamiento paralelo, este es un tipo de procesamiento que hoy en día está plenamente activo, así como hemos dicho que algunos de los sistemas que hemos visto anteriormente, el VLIC y otros, pues que ya no, que se intentó hacer el estudio y se vio que no presentaba buenos rendimientos, este sí. Y el procesamiento paralelo, lo que se pasa es en tener varios ordenadores trabajando de manera simultánea. Con lo cual lo que hacemos es montar unas redes de ordenadores y yo lo que hago es distribuir el trabajo entre esos ordenadores. Está, yo repito, está plenamente vigente. Incluso, no sé si habéis visto que hasta hace poco había una especie de virus que decían que los teléfonos móviles, que lo que hacían era utilizarlos de esa manera. Entonces, bueno, pues lo que... Y también hubo toda una movida hace unos años en el cual lo que se pedía es que todos los usuarios que tuviesen un ordenador, el tiempo que no utilizaban, que pues, si daban permiso a determinados estamentos, para que esos estamentos utilizasen el ordenador durante esos momentos. Entonces lo que hacían era mandar vía internet tareas a ese ordenador, cálculos, él hacía los cálculos y obtenía los resultados y los devolvía. Más o menos esa es la filosofía. Entonces, bueno, pues aquí tenemos diferentes estructuras, como tenéis ahí, y luego lo que tenemos son los sistemas de memoria. Esto que estamos diciendo ahora de procesamiento paralelo tiene razón de ser. Trabajando entre ordenadores al mismo nivel, trabajando de manera paralela, y también tiene razón de ser desde el punto de vista de que los ordenadores compartan la memoria. Puedo tener memoria por un lado, CPUs por otro, y trabajar contra esa memoria diferentes ordenadores contra la misma memoria. Entonces, bueno, pues esa es la estructura. Se forman redes de interconexión, pues las tenéis en la teoría, los diferentes, las estáticas, las dinámicas, dentro de las estáticas, y veremos luego el pequeño resumen, también la tenéis en teoría, todos los tipos que hay. Y luego tenemos sistemas de memoria distribuido, un poco en plan teoría, y algo sobre rendimientos y costes de sistemas paralelos, alguna cosilla. Bueno, vamos a dar por hecho que ya la teoría la habéis traído trabajada de casa, y lo que vamos a hacer es, como siempre, vamos a hacer algunos ejercicios que tenemos aquí. Y son ejercicios, no he encontrado, este último año no ha habido ningún problema de este último capítulo. Entonces lo que he hecho es coger un problema de hace ya 4 años o, que es este, y luego, pues bueno, pues me han parecido relativamente interesante 3 actividades que tenemos en el libro de teoría, que no están resueltas, y las resolveremos aquí. Desde el primero, son bastante tradicionales los problemas, y el primero de todos lo que me dice es que dibujemos una red estática, no nos dice de qué tipo, con los siguientes valores en sus parámetros. Dice que el diámetro sea igual a 8, que la conectividad de arco sea igual a 4 y que el coste sea igual a 160. Yo lo que sí tengo hecho en el libro es un resumen de los diferentes tipos de redes y de sus características. Entonces, en este caso, bueno, lo tenéis en los apuntes, es esta hoja concretamente, que realmente en los apuntes solo aparece esto de aquí arriba, y yo esto lo tengo añadido para mi uso personal, pues para haceros una idea.
Aquí lo que hago es, lo que se hace en este cuadro, es representar los diferentes tipos de redes con sus características, el diámetro, recordar que, y para no meter la pata, porque es que esto no hay que aprenderse de memoria, punto. Se permite meter el libro, se tiene el libro ahí a mano, y como mucho lo que se puede hacer es anotaciones. El diámetro, que recordar que decíamos que era la máxima distancia que había entre dos ordenadores de una red. La conectividad de arco es la menor cantidad de arcos que hay que cortar para que se formen dos redes disjuntas. Disjuntas quiere decir totalmente separadas, que no se pueden conectar. No iguales, no, disjuntas, punto pelota. Y luego, el ancho de bisección es el mínimo número de enlaces para hacer que las redes se dividan en dos partes iguales. Ahora sí, disjuntas, pero iguales. Esa es la diferencia. Y luego el coste que es el número de ordenadores. Entonces aquí tenemos los diferentes tipos de redes con sus características, y yo aquí lo que me gusta tener así a mano es, porque a veces, nomás ya con mi edad ya, entonces bueno, lo tienes a mano, está completamente conectada, que todos los ordenadores están conectados con todos, la estrella, el árbol binario, la lineal, la de anillo, la mesh bidimensional, la mesh bidimensional cerrada, y luego las hipercube. Ahí tenemos el vistazo y punto. Es interesante que vais al examen con esta hoja metodológicamente marcada con un post-it, para no andar buscándola. Pim, pam. Bueno, pues eso es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es ver, a ver qué red puedo yo configurar, de estas características, de estas, cuál es la red que cumple. Es que lo que tenemos que hacer con estos parámetros, vamos a ir descartando redes. ¿Cuáles puedo yo descartar? Me dice que el diámetro es igual a 8. Si el diámetro es igual a 8, ya automáticamente descarto la completamente conectada y la estrella, que tienen diámetros números. Punto. ¿Qué más? Hombre, todas estas todavía no, porque dependen de variables, de P's, de... Entonces, bueno, pues no, pues bueno, ¿qué más tengo? Conectividad de arco. Conectividad de arco, 4. Si conectividad de arco es 4, todas estas ya elimino, porque tienen conectividades de arco de 1 o de 2. La primera no, bueno, pero como ya la había descartado a través del diámetro, ya me olvido. Con lo cual me quedo que solamente podrían ser alguna de estas que tenemos aquí abajo. ¿Podemos descartar alguna más? Vemos que la hipercubo tiene el mismo valor en el diámetro que la conectividad de arco, que es logaritmo de P. P, que decimos que P es el coste de los enlaces. Entonces, claro, tiene que ser, si fuese un hipercubo, esos dos valores tendrían que ser iguales, que no lo son, porque uno vale 8 y el otro vale 4. Con lo cual está también anulado. Con lo cual me puede quedar esta y me puede quedar esta. Vamos a ver cuál de las dos. Entonces cojo y empiezo a trabajar con esta, con la de mesh bidimensional cerrado. La mesh bidimensional cerrado me dice que el coste es igual a 2P. El coste es igual a 2P. Como yo sé que en nuestro caso el coste es 162, me sale que P, la cantidad de procesadores, va a ser igual a 162 entre 2, va a ser igual a 81. Bueno, pues ya tengo un parámetro, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si sustituyendo este parámetro en el resto de elementos me puede dar algo. Yo aquí ya podría calcular el ancho de bisección. El ancho va a ser igual a 2 raíz de P. Yo lo puedo calcular, pero aquí me da como parámetro el ancho de bisección. No. Bueno, pues no me sirve para nada para descartar o no esta red. Lo dejamos ahí, sin más. ¿Con qué más nos encontramos? Me dice que la conectividad de arco es igual al logaritmo de P. Logaritmo no lo pone aquí en ningún lado, pero es siempre logaritmo en base 2 de P. Ah, no, es... No, es 4. O sea que por ahí no nos saca nada. Bueno, pues vamos a ver por aquí. Que me dice que el diámetro es igual a 2 raíz de P entre 2. Y esto, como ya sabéis, esto es el valor mínimo de la división que me salga aquí. Entonces, en este caso me saldría que, como yo ahora P ya sé que es 81, sería 2
por el valor mínimo de la raíz de 81 dividido por 2. Raíz de 81 es 9. 9 entre 2, 4,5. El valor inmediatamente entero inferior a 4,5 es 4. 4 por 2 es 8. Vemos que efectivamente el diámetro coincide. Con lo cual vemos que va a ser igual, va a ser una red que puede ser bidimensional cerrada. Ya está, punto. ¿Podría ser una K área de cubo cerrada? Vamos a ver que también. Lo que pasa es que va a ser una, vamos a decir, hipercubo, por así decir, de dimensión 2. Y un hipercubo de dimensión 2 va a resultar que es una mesh cerrada, una mesh bidimensional cerrada. Pero bueno, podría salir. ¿Cómo lo podríamos hacer? El coste, esta es una mesh bidimensional cerrada. El coste en este caso es 162. Vamos a ver aquí, por ejemplo, conectividad de arco. Conectividad de arco es 2D. Y yo sé que es igual, como dato, que es igual a 4, con lo cual me da que D es igual a 2, dimensión 2. Y una K área, un cubo cerrado de dimensión 2, vuelvo a repetir, es una mesh bidimensional cerrada. Este es el genérico de este. Pues bueno, pues en este caso los dos me da lo mismo. Con lo cual ya veo que es una mesh bidimensional cerrada. ¿De cuántos procesadores? Me da un total de procesadores de 81. Si son de 81 y es una mesh bidireccional cerrada, lo que tenemos es que es una mesh que tiene 9 columnas por 9 filas. Del 1 al 8 en los dos sentidos, y sabemos que la conexión de estas es cada uno con el de al lado y los de los extremos con los de los extremos. ¿De acuerdo? Y punto, no tiene ninguna historia más. Este ejercicio. Vamos a coger otro. Que son los de las actividades que tenemos ahí. Me dice dibujar una red vaselín de 8 entradas y 8 salidas. Explicar detalladamente el proceso de construcción de la red. Esto tampoco es mucho, teniendo el libro, se convierte en un ejercicio relativamente sencillo. Cogemos el libro, vemos la red, las redes estáticas. Hay diferentes tipos. A ver si puse un lío. No, es dinámica, coño. Tenemos diferentes redes. Tenemos la red omega. Y tenemos la red, cuando estoy sin gafas, no veo ni de cerca ni de lejos, aquí, la red vaselín, que es esta. Es una red que está compuesta, que tengo yo una serie de ordenadores de entrada y una serie de ordenadores y o memorias de salida que están conectadas a través de conmutadores. De forma que a cada conmutador tiene dos entradas y dos salidas. En este caso de esta red, yo lo que voy a tener es que todos los ordenadores de a dos en dos van conectados a determinados conectores y las salidas de a dos en dos van conectados a determinados también conmutadores. ¿Cuántos conmutadores? En nuestro caso, pues tal y como nos dice aquí, se construye con una serie de conmutadores en que la primera etapa se construye con un bloque de tamaño de n por n. Es decir, yo lo que voy a necesitar es tantos conmutadores, por supuesto, tantos conmutadores a la entrada como ordenadores de entrada dividido por 2,
tantos conmutadores a la salida como ordenadores de salida dividido por dos, y en el medio una serie de etapas, una serie de conmutadores, que va a estar formado con una estructura tal y como me dice aquí. Esta en concreta, la red va a salir, está formada por grupos de conmutadores. En el primer caso yo voy a tener parejas, y luego en la siguiente, dependiendo de la cantidad de conmutadores que tenga, la siguiente etapa. Si la primera etapa, en este ejemplo que tenemos aquí, que llegamos hasta 16 ordenadores, para 16 ordenadores necesito 8 conmutadores. Estos 8 conmutadores se tienen que conectar con otros 8 conmutadores. Primera etapa. Segunda etapa, ¿qué es lo que voy a necesitar yo? Un segundo grupo de conmutadores que abarquen la mitad de ordenadores. Es decir, un segundo grupo, una segunda etapa, que van a ser, si aquí son 8, son 4. 4 que van a tener sus 4 parejas. 4 por aquí, un grupo y otro grupo. Siguiente etapa, si es que me hace falta, hasta que llegue a ser una, otra vez lo mismo, la mitad, en vez de 4, 2 ordenadores, 2 conmutadores que van a tener sus parejas. Entonces, el tipo de conexión va a ser este. Entonces, en nuestro caso, una base link que me dice que tiene que ser 8 entradas y 8 salidas. Pues, ¿cómo las hacemos? Por lo que hemos dicho, me coloco yo 8 ordenadores contando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los 8 ordenadores de entrada, los 8 ordenadores de salida o memoria. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces colocamos los conmutadores. Conmutadores, 2, 3 y 4. Los conmutadores que yo necesito será la cantidad de ordenadores dividido por 2. Aquí exactamente lo mismo. 1, 2, 3 y 4. La primera etapa. ¿Yo qué voy a necesitar aquí? Para estos 4 conmutadores yo voy a necesitar otros 4. Esto me va a formar el primer grupo. Esto que yo tengo aquí. Y ahora lo que tengo que hacer es lo que hemos dicho en este caso que teníamos aquí, dividir esto entre 2 y formar otro grupo. Es decir, un subgrupo de esto, lo he dibujado bien, con este, y este, con este. Y ya está, ya una vez que llevo el mínimo grupo de salida van a ser 2. Entonces, bueno, pues tengo estos computadores, esta estructura. ¿Cómo se conectan, en este caso, entre sí los elementos, tal y como nos dice aquí, hacer el conexionado entre nodos se hace con un desplazamiento hacia la derecha, es decir, se coge el valor de cada nodo y se conecta con el siguiente después de desplazarlo hacia la derecha. En este caso, el 0, el número 0 desplazado hacia la derecha va a ser el 0, es decir, que este 0 va a estar unido con este. El 1 desplazado un lugar hacia la derecha va a ser el 1, es decir, el 1 va a venir unido con este. No lo digo, pero claro, este es el 0, esta es la línea 0 para todos, esta es la línea 1 y así sucesivamente. El número 1 desplazado hacia la derecha sería este 1 en círculo cerrado, es decir, encerrado, sería el 1 sale por aquí y entra por aquí, se convierte en 1, 0, 0. Es decir, el 1 viene unido con el 4. El 2... 0, 1, 0 se convierte en 0, 0, 1. El 2 con el 1. El 3 se convierte en 1, 0, 1. Este entra por aquí, 1, 0, 1, que es el 5. El 3 con el 5. El 4 se convierte, el 1 entra aquí, en un 2. O sea que el 4 con el 2. El 5 se convierte en 1, 1, 0. Atentos que no metan la pata, ¿eh? El 6 se convierte en
0-1-1. El 6 se convierte en 0-1-1. Ya están todos. Ya están todos del primer grupo y del segundo grupo. Tenemos que hacer lo mismo, pero en ese caso ya, en este segundo grupo, en lugar de utilizar 3 bits, utilizar solamente 2 bits. El 0 con el 0, ¿de acuerdo? El 1 sería, voy a borrar este, el 1 se convertiría en 1-0. Un lugar hacia la derecha, este entra por aquí y este 0 pasa aquí. Es decir, que el 1, que es este, iría unido al 2. El 2, con desplazamiento hacia la derecha, con el 1. Y el 3, con el 3. Ese es. Y este esquema se repite en el resto de grupos. Es decir, este... Le voy a hacer esto. Este con este, este con este y estos dos cruzados. Y este sería el conexionado de la red Baselín. Ya está. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Pues bueno, pues lo que en caso no lo decía el ejercicio, lo digo yo. Vamos a suponer que queremos conmutar del nodo de entrada, pasar un paquete del nodo 100 al 110. ¿Cómo iría? ¿Cómo sería el camino que se seguiría? Se le llama red dinámica porque la configuración, lógicamente, hardware es estática, pero lo que cambia aquí es el posicionamiento interno de estos conmutadores. Estos conmutadores, cuando entra un paquete en este computador, como ya decimos en la teoría, puede seguir dos caminos. Por ejemplo, si entra por aquí, puede conmutar este punto con este o este punto con este. Tiene dos posibilidades. ¿Qué es lo que me dice aquí? Aquí lo que me dice es, no sé exactamente dónde, pero me lo dice, que el 0 es, lo voy a mirar porque siempre meto la pata, el 0 es conmutación hacia arriba, y el 1 es conmutación hacia abajo, es decir, el 0 sería conmutación arriba y el 1 hacia abajo. Entonces, en nuestro caso, si yo quiero ir del 100 al 110, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es, empiezo por el 100. Me coloco el destino, que es el 110, me lo coloco al par de cada una de las columnas de los conmutadores. 100. Que cuidado, que no siempre es así, dependiendo del tipo de red que sea, podría ser, o en algunas redes, lo que se hace es colocar el bit menos significativo aquí, y sería 0, 1, 1. Pero en la red Baselín hay que colocar en este sentido, el bit más significativo a la izquierda. Y lo que tengo que hacer es, en cada uno de los conmutadores, elegir el camino que a mí me parezca, en función de estos valores. Entonces, en este caso, estaría aquí. Aquí, y es un 1. Un 1 hemos dicho que es hacia abajo. Entonces, en este caso, el camino sería este, hacia abajo. Y viene aquí, y este viene con la conexión a este punto. Y a continuación es un 1. Un 1 que es conexión hacia abajo. Y viene aquí, con lo cual viene a este punto. Y en este, un 0. Un 0 es conexión hacia arriba. Con lo cual viene aquí y llega aquí. Y vemos que efectivamente hemos salido del 100 y llegamos al 110. No tiene más. ¿De acuerdo? La ventaja que tenéis, esto es un poco lío, pero la ventaja que tenéis es que os dejan meter el libro. Pues si al libro le hacéis las anotaciones oportunas para que el día del examen no tengáis que andar leyendo si es mayor, si es menor, si es a derecha, si es a izquierda, si lo marcáis bien, pues bueno, es eso que ganáis. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. El siguiente es parecido a este, otro tipo de red. Lo que pasa es que, entre comillas, el inconveniente que tienes es que es más largo, no más difícil, sino más largo.
Y el siguiente es este. Dice. Defina qué entiende por una red omega y dibuje una para 16 procesadores, lo voy a poner ahora aquí mejor, 16 procesadores, explique razonadamente la conmutación de cada conmutador de red que he dibujado para enviar el mensaje desde el procesador 1101 al banco de memoria 1000. En este caso es una red omega. ¿Qué tenemos que hacer? Nos sacamos la constitución de la red omega, que es esta que tenemos aquí, que como es el principio que tienen todas, casi lo borro, que dice que es un, que lo que tiene está compuesto, al igual que el anterior, por una serie de conmutadores de origen y de destino, y lo que yo tengo que hacer es establecer conexiones entre ellos. Lo mismo que hemos hecho antes. Solamente que ahora el desplazamiento es hacia la, si no me equivoco, sí, es hacia la izquierda. En la red Vaseline era hacia la derecha y en este caso es hacia la izquierda. Y por lo demás, pues bueno, lo que me dice aquí es que el número de conmutadores necesarios para construir la red, número de conmutadores, va a ser igual a P medios por el logaritmo en base 2 de P. Siendo el P el número de igual al número de entrada, de nodos de entrada, o igual también al número de nodos de salida. En nuestro caso me está hablando de 16 procesadores. Entonces, en nuestro caso, el número de conmutadores, vamos a ponerlo aquí, el número de conmutadores sería igual a P medios por el logaritmo en base 2 de P. Entonces, en nuestro caso es 16. O sea, 16 entre 2 por logaritmo en base 2 de 16. 16 entre 2, 8. 8 por logaritmo en base 2 de 16. ¿A qué número hay que elevar el 2 para que sea 16? A 4. 4 por 8 me sale un total de conmutadores igual a 32 conmutadores. ¿Cuántas etapas? Es fácil, se puede hacer sencillamente 32 conmutadores. Tengo yo 16 procesadores de entrada. Lo que hemos hecho antes, voy a intentar hacerlo sin que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Si los conmutadores tienen que ser, que tienen que ser de 2 en 2, la estructura de la red sería esta. Cada 2 procesadores a un conmutador. Voy a tener yo de entrada 8, de salida 8. Con lo cual, si yo ya sé que el total de procesadores va a ser de, el total de conmutadores va a ser de 32, ¿cuántas columnas voy a tener? 4. Y si no, pues bueno, tan sencillo como esto. Que el número de etapas va a ser logaritmo en base 2 de P, logaritmo en base 2 de 8, que va a ser 4. De 8 no. Logaritmo en base 2 de 16, que va a ser 4. Entonces, la cantidad de conmutadores que yo voy a tener, los vamos a dibujar. Porque en este ejercicio, aunque sea una pelmada, tenemos que hacer la conexión entre conmutadores. No haremos todos, pero por lo menos algunos sí. 4 etapas, en cada una de las etapas, 8 conmutadores. Cero, uno, dos, tres, cuatro,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora tenemos que hacer las conexiones. ¿Cómo irán las conexiones? El sistema de barajamiento perfecto, en este caso tiene que hacer con el nodo con un desplazamiento hacia la izquierda. Entonces, el 0, está claro que el 0 va a venir unido con el 0. Y el 1, todo unos, va a venir unido con el 1, porque el desplazamiento no cambia. Y ahora tendríamos que decir, y el 1, con un desplazamiento hacia la izquierda, sería que este 1 pasaría aquí, o sea que se convertiría en el 2. O sea que el 1 viene unido con el 2. Y así en todos. Si lo miráis aquí, así en todos. No es como antes, que se hacían en sus grupos, no. El 1 con el 2, el 1 con el 2, el 1 con el 2. El 2, desplazamiento hacia la izquierda, se convierte en un 4. Si os dais cuenta, el 2, que es este, viene unido con este, con el 4. Viene unido en esa primera etapa y viene unido también en la segunda etapa, en todas las etapas. Es decir, en este caso el 2 viene con el 4, el 2 viene con el 4 y el, aquí a ver, el 1. Cuidarme, vigilarme que... Y ahora, el 2 con el 4. El 3, con un desplazamiento hacia la izquierda, se convierte en un 6. En este caso vemos que el 3 viene unido con el 6. Tanto vuelvo a existir para ese como para este. Entonces, en este caso, el 3 que está aquí y el 6 que está aquí, 3 con 6. 3 con 6, 3 con 6. Y así sucesivamente. En vez de dibujar todo, lo que sí vamos a hacer es resolver la segunda parte del problema y de acuerdo a esa parte vamos haciendo las conexiones a medida que las necesitemos. Entonces tenemos que pasar del, decía, del 1-1, del 1-1-0-1, del 1-1-0-1 al 1-0-0-0, que es este que tenemos aquí. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es colocar el destino aquí. ¿En qué sentido? Tenemos que colocar el, en este caso también con el bit más significativo. Estaba mirando a ver si tenía por aquí alguna, no lo tengo, pero es el bit más significativo aquí, o sea que sería el destino 1-0-0-0, con lo cual, igual que antes, el 0 conmuta a la posición de arriba del conmutador y el 1 a la posición de abajo del conmutador. En este caso un 1 entra por aquí y es un 1, al ser un 1 tiene que hacer conmutar hacia abajo aquí. Y ahora esto nos falta conexión, vamos a sacarle la conexión. En este caso hemos dicho que es el 1-1-0-1 y la conexión que tiene que tener es haciendo un desplazamiento hacia la izquierda. Es decir, este 1 pasa aquí, este 0 pasa aquí, este 1 pasa aquí y este 1 entra por aquí. Este 1 viene por aquí. Con lo cual tiene que pasar al 1-0-1-1. Al 1-0-1-1, que es este, que estaría aquí. Esta es la conexión. Aquí tenemos un 0. ¿El 0 qué es? Para arriba. El 0 es para arriba, con lo cual sale por aquí. Sale en el... en el 1-0-1-0, que desplazándolo a la izquierda, este 1 entra por aquí al bit menos significativo y los demás se desplazan un lugar hacia la izquierda, es decir, pasa al 0-1-0-1, es decir, pasa al 0-1-0-1, que es este, que es este de aquí, o sea, que esta conexión está hecha con esta.
un 0, que es conexión hacia arriba, es decir, entra por esta, por el 0101, y sale por esta, que es el 4. Que desplazado hacia la izquierda, el 1 entra por abajo a 10 menos significativos, y los 3 ceros quedan ahí. Es decir, va unido, este viene unido con este. Me estoy yendo, ¿no? He metido la pata, ¿no? De esta manera no llego al 1, 0, 0, 0, que es el destino. El 4 se convierte en 8. A ver, ¿cómo? El 0, 1, eso lo he puesto mal, es 0, 1, 0, 0, ¿no? Sí. Y se convierte. ¿Cuál, cuál? ¿Este? Sí, es eso. Hasta ahí vas bien. Este está bien, con un 0 tiro por arriba. Has puesto abajo un 4. Y es un 4. Eso es. No un 8, sino un 4. Así, sí. Y ahora este desplazado hacia la izquierda, sí es un 8. Con lo cual quiere decir que este viene unido con este. Aquí. Y el último es un 0. Un 0 es conmutación hacia arriba. Como es conmutación hacia arriba, esto es aquí, me sale por el 1. 0, 0, 0. Y con esto se acaba, no hay más. ¿De acuerdo? Y si os parece, lo dejamos aquí. Sé que faltan todavía 20 minutos, pero si tenéis dudas, las miramos. Y dejamos otros dos ejercicios. Si veo alguno más interesante para el próximo día, os lo meto. Yo sí os aconsejo. No hay ejercicios hechos en exámenes, pero sí os aconsejo que echéis un vistazo al... Hay un ejercicio con respecto a costes, hay un ejercicio del año pasado que está grabado en vídeo. Si lo encuentro por aquí, que ahora no lo voy a encontrar... Segundillo. No sé seguro cuál es. Voy a abrir todos. Sí, tenéis ahí el vídeo. Entonces yo sí os aconsejo que lo miréis. Sí. Este. ¿Eh? Una crossbar de 8 elementos, ¿eh?, en la cual os pide que calculéis los costes. Esta es una, están hechos en vídeo, por eso no los vuelvo a hacer aquí. Este es uno que conviene que lo miréis. Este es el ejercicio de redes 2. Este es uno. A ver si me sale el otro. Este también, bueno, tiene su cosa. Este está hecho también en el vídeo. Que este es el redes 8. Estos son los que hemos ido haciendo hoy, estos también, pues ahora no me sale. Bueno, pues sería el 8. Este. Le echéis un vistazo a esos de costes que no tienen nada. Una vez que está visto, no tiene nada, pero conviene ver. ¿De acuerdo? Pues aquí lo dejamos.